Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, nos encontramos en el sur de Quito, en los exteriores del mercado de Chiriacu. Lamentamos informarles que paulatinamente los quiteños que habían observado un cumplimiento estricto de la restricción de la movilidad de personas y vehículos, este día viernes, cuando se cumple el cuarto día de restricción, los ciudadanos han empezado a observar con menos rigurosidad y disciplina esta disposición. Ahora mismo en el exterior del mercado de Chiriacu se puede observar un movimiento importante de personas que han coincidido este día para hacer sus compras. El decreto establece que los centros de abasto de alimentos como mercados, supermercados, farmacias y demás tienen que atender permanentemente, pero ello va acompañado de la responsabilidad de los ciudadanos para no constituir aglomeraciones muy grandes que vayan a convertirse en un foco de propagación del coronavirus. En el recorrido que hemos realizado desde el norte hasta el sur de la ciudad, hemos observado también mayor presencia de personas caminando, mayor presencia, mayor número de vehículos circulando, y esto nos permite establecer que aquella medida rigurosa, disciplinada, que observaron los quiteños durante los primeros días, esta vez ya no se está cumpliendo. Es necesario el compromiso de todos los quiteños, de todos los ecuatorianos en general, de esta restricción de permanecer en casa para frenar la propagación del coronavirus. Esto es lo que podemos